Hola mujeres, digo la mujer del futuro. Bienvenidas mujeres. Hoy qué vamos a hablar. Vamos a hablar que la sincronicidad es una manera de Dios de permanecer en el anonimato. Otra vez. Voy a repetir el título para que lo escriban en ese cuaderno, en ese día número 42. Mujeres, hoy estamos en el día 42. Muchachas, vayan pensando. ¿Qué vamos a hacer en el próximo reto? Bueno, vamos a trabajar. A mí me gustaría trabajar en el próximo reto. ¿Qué me gustaría a mí trabajar, Marimelda, en el próximo reto? Yo quiero entender esta parte de la sincronicidad. Bueno, vamos a mirar a ver cómo vamos a trabajar entonces. La sincronicidad. Quiero saber más acerca de la sincronicidad. Me gustaría buscar un título para el próximo reto acerca de la sincronicidad. ¿Por qué? Porque la sincronicidad tiene que ver con la percepción. Porque la sincronicidad tiene que ver con lo que nosotros atraemos. Como en el cuento que les leí ayer. Ayer les leía un cuento que decía algo muy grave va a suceder. Entonces, la sincronicidad es atraer de alguna manera lo que yo tengo en mi mente, lo que yo pienso. La sincronicidad es una manera de Dios de permanecer en el anonimato. Pero entonces, si en mi espíritu hay espíritus de odio, si en mi mente hay espíritus de rabia, si en mi mente hay espíritus de soledad, de insatisfacción, de distracción, yo tengo que quitarlos, correrlos, o elevarlos, o como quiera llamarle, y permitir que sea Dios el que entre en mi vida. Entonces, nada sucede por casualidad y todo tiene una explicación. Es así como yo estoy entendiendo esto. Bueno, ay, Ana María pasó. Ay, Ana María tan hermosa, divina, preciosa. Gracias. Mira que me evitas un pequeño estrés. Gracias. Te agradezco muchísimo compartir y también si me pueden ayudar mujeres a compartir en sus páginas, en sus perfiles, si me pueden ayudar a compartir esta información, también se los agradecería. Entonces, voy a leer. Hoy es el día número 42, muchachas, qué rico, ya vamos a terminar este reto. Qué emoción. ¿A ustedes no les da mucha alegría, muchachas, terminar este reto? Mire cómo hemos estado de juiciosas y cómo hemos crecido en el Mastermind. Estaba mirando el crecimiento de todas, el aura se les ve diferente, se ven más radiantes, se ven brillantes. Es que cuando uno está con la mente de Dios, eso es una belleza. Bueno, entonces, la sincronicidad es la manera de Dios de permanecer el anonimato. Como decía Einstein, dijo, Dios no juega a los dados. Entonces, vamos a poner esto así. Hola Norma, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí en vivo y en directo. Bueno, quiero decirles que a las mujeres del futuro que están entrando nuevas, quiero darles una cordial bienvenida y sobre todo quiero decirles que tengan paciencia con este proceso. Esto es un proceso de toda la vida, vamos a reprogramar nuestro ADN cuántico. Estamos trabajando este libro que se llama Reprograma tu ADN cuántico. Pero lo más importante que quiero decirles es que tengan paciencia porque reprogramar quiere decir volver a escribir tu historia. Entonces, reescribir, eso significa reprogramar. Reprogramar significa renovar, reestructurar el espíritu de tu mente. El espíritu es como una actualización, es como una actualización del ADN. Eso es lo que nosotros prácticamente estamos haciendo, dado que el trabajo de tu mente es materializar tu creencia y
Nosotros tenemos unas neuronas que son unas neuronas espejo, donde el otro que vive al lado, al frente de nosotros, lo único que él está haciendo es reflejando tu creencia y reflejando tus programas. Entonces, no es cambiar al otro, sino cambiarme yo. Muchos me están diciendo, Marimelda, ¿y usted por qué está hablando de que, por qué se dice que es la mujer del futuro? Bueno, les voy a explicar este concepto antes de leer. La mujer del futuro es una mujer que ya existe en el futuro, obviamente, que soy yo misma, pero que no la puedo ver porque no ha llegado ese futuro. Entonces, yo, usted Ana María, usted Norma, usted Ari, Estela, a Luisa, Sandra, todas, Anadelia, Viviana, todas, Marta, tenemos una mujer del futuro. Usted, yo le digo, mujeres, bueno, yo cierro los ojos porque me gusta cerrar los ojos, pero si no quiere cerrar los ojos, yo le pregunto, ¿usted ve? ¿Usted se puede ver en el futuro? ¿Usted se imagina con esa casa? ¿Se imagina yendo a la escuela? ¿Se imagina graduándose? ¿Se imagina? O no vaya muy al futuro. Vamos a poner el futuro como este vaso. Este vaso va a ser mi futuro y el futuro va a ser tomarme un poquito de agua de este vaso. Yo les hago una pregunta. Ustedes que me están viendo, ustedes ven, se pueden imaginar que yo voy a hacer algo para tomarme esta agua, me dicen sí o no. Si ven que yo tengo un vaso de agua en la mano, necesito que me contesten. Necesito que digan, sí, veo un vaso en la mano. Yo veo un vaso en la mano, sí, Marimelda. ¿Y esto qué es? Este es el presente. Este es el presente. Veo un vaso ahí con agua. ¿Y cuál va a ser el futuro de ese vaso? Quedar vacío. ¿Y dónde va a ir esa agua? A mi estómago. ¿Y entonces cuál va a ser el futuro? Que el vaso va a estar vacío. Ustedes se pueden imaginar el vaso vacío sin verlo, solo con su imaginación. Entonces, si usted se puede imaginar que este vaso va a estar vacío en los próximos segundos, en los próximos minutos, entonces usted puede ver el futuro. Entonces, a veces la gente cree que es que yo leo el futuro de leer cartas o de ver cosas. Yo no trabajo así, yo trabajo con una reprogramación del ADN cuántico. Inclusive, gracias Norma, inclusive hubo una persona en el grupo que dijo, ah, yo pensé que usted era vidente. Yo sí soy vidente porque yo sé que en los próximos 20 minutos esta agua se va a acabar y va para mi estómago. Ah, entonces sí soy vidente. Ah, pero todos somos videntes. Aquí no hay uno más vidente que otro. Entonces yo puedo ver lo que va a pasar en el futuro si le presto atención. Ahora, si no le presto atención, no me doy cuenta. Entonces, el hecho de que yo quite este vaso y lo ponga acá y ya no lo ven, yo pregunto, el hecho de que usted no vea el vaso, el hecho, vuelvo y le pregunto y escúcheme lo que le estoy preguntando, por favor, escuche, ábrame los oídos, oídos, atención, atención muchachas, el hecho que usted no vea el vaso en mis manos, quiere decir que existe o no existe. ¿Usted está viendo el vaso en mis manos? A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? No, no lo veo. Pero el hecho de que usted no lo vea, ¿existe el vaso, Norma? ¿Sí o no? Escríbame ahí, por favor. Sí, el vaso existe, así no esté en sus manos. Y ese es el futuro. El futuro existe. Lo que pasa es que mis ojitos bellos y hermosos, divinos, preciosos, no lo pueden ver, pero el futuro ya está hecho para nosotras. Y Dios, antes de que nosotros naciéramos, Dios nos eligió, Dios nos vio. El hecho de que usted no vea a Dios no quiere decir que él existe, él está ahí. El agua está ahí, el vaso con agua está ahí, pero hay que hacer un proceso para poder materializar
ese futuro? ¿Y qué necesito yo, Marimelda, para materializar esa mujer que yo quiero, que yo me la imagino? ¿Cómo te imaginas a esa mujer? Y no hablemos de mucho tiempo, hablemos de un tiempo más pequeño, porque a veces cuando ponemos el futuro, pensamos que el futuro es muy lejos y el futuro no es tan lejos, porque mira, ¿qué hice yo? Vas a observar qué acción acabé de hacer para que el agua llegara a mis manos. Lo solté. ¿Por qué? Porque entró una llamada, hubo una distracción, hubo una interrupción. ¿Cuántas distracciones y cuántas interrupciones no hay durante el día y vamos a hacer una cosa y hay una distracción? Hay espíritus de distracción. Pongámoslo que no sea un espíritu, no nos empeliculemos tanto. Es una distracción normal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué era lo que yo, a qué me levanté yo? Ay, se me olvidó. Ya me distraje. Ya no hago lo que iba a hacer. Ya me perdí. Hola, Ari, ¿cómo estás? Muchachas, yo tenía una intención cuando me levanté esta mañana. Muchachas, yo tenía una intención de hacer este taller. Muchachas, yo dije que la sincronidad es una manera de Dios de permanecer en el anonimato. Muchachas, me perdí en medio segundo. Ustedes me pueden ayudar. ¿Me quieren ayudar? ¿Quién me ayuda? Porque ya se me olvidó que vine a hacer aquí a este taller, que cuál era el tema, ya me distraje, ya me perdí. Y así es nuestra vida. Pero voy a hablar solamente en este espacio y en 5 minutos. Son las 12 en punto. Observen en 12, anoten esta hora, son las 12. Son las 12. Voy a tener el reloj acá. Ve, yo porque tengo aquí las 12. Ah, no, llevo 12 minutos hablando y son las 11. Aquí son las 12. Aquí son las 3. Aquí son las 6. Aquí son las 9. Y aquí son las 12. Y tengo un reloj que va corriendo. Y voy a poner acá la hora del reloj. Ok. Voy a hacer este ejemplo, muchachas. Miren. La sincronicidad es una manera de Dios de permanecer en el anonimato. Ese es el tema de hoy. Dios, la sincronicidad, son dos eventos que ocurren de una manera aislada, que aparentemente no tienen ninguna relación, pero que suceden y todo está conectado. Dios mío, mi papá. Ok. Entonces, recibo interrupciones, o sea que empecé a las 12:40 y son las 13:47. Pregunto, ¿cuál fue la intención cuando yo empecé a trabajar este taller? La intención fue de hablar de la sincronicidad, es una manera de Dios de permanecer en el anonimato. ¿He podido leer el libro? No. ¿Cuántos minutos lleva del taller? 13 minutos. ¿En qué ha perdido el tiempo? No sé. Se me ha ido, se me ha embolatado. Pero no, necesito tener enfoque. El hecho de que usted vea el vaso quiere decir, si usted no ve el vaso, quiere decir que Dios existe. Ya no veo el vaso, no veo a Dios. Como no lo veo, no existe. Eso es una metáfora. Vamos a poner metáfora, vamos a ver cómo aprende el cerebro. El cerebro aprende por metáfora. Entonces voy a dibujar un vaso. Vamos a dibujar un vaso. Este es un vaso. Lo voy a dibujar.
Y le voy a poner un poquito de agua a ese vaso. Entonces, la pregunta es, yo estaba mirando lo del árbol y el vivo es este. Sí, exactamente. El vivo es este y este es el que se hace todos los días a las 11, 11 hora colombiana. Y el lado del árbol es un taller que ya está grabado para que ustedes lo hagan. Pero todos los días nosotros explicamos los conceptos que estamos aprendiendo. Entonces, este vaso, pongamos que este vaso, pongamos un ejemplo, esto se llama una metáfora. Vamos a ponerle aquí, metáfora. Metáfora es un ejemplo que yo voy a poner para que mi mente normalita, común y corriente pueda entender este significado de este título. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es un vaso y este vaso es como si fuera igual a Dios. Qué pena con Dios ponerle el ejemplo, pero mi cabecita chiquita no tiene sino este ejemplito para ponerlo chiquitito. Entonces, este es así. Yo hago una pregunta. El vaso, ¿ustedes lo vieron ahorita? Sí, sí lo vieron. ¿Cuál era la intención que yo tenía con ese vaso? A ver, ¿quién me escribe? Necesito que me escriban, muchachas, para yo poder trabajar con ustedes, porque si no me escriben, no sé qué piensan, no sé si están atendiendo, no sé si me están escuchando, si están viendo lo que yo estoy mostrando. Es necesario que ustedes estén conmigo, por favor. Cuando puedas, me respondes un mensaje por WhatsApp sobre el árbol. Gracias. Listo, Grarodis. Perfecto, yo te contesto. ¿Cuál era mi intención cuando yo empecé este programa? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? ¿Qué era la intención? ¿Cuál es el foco que yo tengo? Yo quiero amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no puedo. Porque recibo todos los problemas en el día, porque hay problemas desde que me levanto hasta que me acuesto. Y entonces yo digo, Dios, ¿y dónde estás que no te veo? Ya me desconcentré. Y ustedes vieron el agua ahorita. ¿Ustedes la vieron? Sí, yo la vi, Marimelda. Pero ¿dónde está? Me distraje. ¿Y cómo se distrajo? Por cualquier bobada, porque las distracciones están a la puerta de la esquina. Las distracciones están en la puerta de la esquina. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Yo tengo una tarea. Usted, Norma, tiene una tarea. Usted, Sandra, tiene una tarea. Usted, Estela, tiene una tarea. Cada una de ustedes tiene una tarea. Suceden eventos aislados, pero yo necesito estarme recordando y estar prestando atención y observarme. Y para eso aplico las nueve variables que nosotros estamos usando todos los días. ¿Y cuáles son? Vuelvo y la repito, porque uno aprende cómo, por repetición. ¿Y cuáles son las nueve variables, Marimelda? Míralas acá. Las nueve variables son: tengo una intención. La intención de nosotras aquí en el grupo es amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí y amar al prójimo. Esa es la intención. Entonces la intención es, pongamos que este es el vaso que tiene agua y la intención es amar al vaso, es amarme a mí tomando el agüita y amando al prójimo. Si alguien quiere agüita, con mucho gusto. ¿Quién quiere de esta agua? Y yo ser bien formalita con ustedes. Y el que tenga sed y al que tenga sed se le dará el agua.
y vamos a ser felices y vamos a comer perdices. Yo pregunto, usted iba a tomar agua ahorita, pero lleva cuántos minutos hablando, ya van 20 con 09. ¿Qué está haciendo? Está prestando atención. Atención. Atención, atención. Lleva 10 minutos, lleva 20 minutos y no ha tomado un sorbo de agua. Usted puede llevar 20 años. Usted puede llevar 30 años. Usted puede llevar 40 años. Usted puede llevar 50 años. Y usted puede llevar 60 años y se murió y no amó a Dios en toda su vida. Así pasa. Es una metáfora. Es una manera de explicarles, porque recibieron distracciones durante todo el día y apenas van 20 minutos y no me he podido tomar el agua. ¿Por qué? Porque estoy ocupada en otras cosas que se me va el día. Se me van los años. Y se me van los años. Se me van. Y no me he podido tomar el agua. Y entonces, ¿cómo voy a hacer otra cosa? Voy a escribir y vuelvo y la pongo y vuelvo y sigo aquí. Observación, me tengo que observar. Yo me tengo que observar, yo no tengo que estar observando al otro. Marimelda, ¿dónde te digo? ¿Cómo te digo? ¿Qué te tengo que decir? Que te tenés que observar a vos misma. Deje de observar a los demás. El espejo está ahí quietecito. Usted ya no batalle más, entréguele los problemas a Dios. Pero la que tiene que cambiar el programa es usted, porque hay unas neuronas espejo, que dentro de usted hay un programa que usted tiene que cambiar, pero para cambiarlo usted tiene que observarse, observarse. He tomado agua. Dios, ya estoy cansada de hablar, tengo la boca seca y no sé qué hacer. Muchachos, díganme qué tengo que hacer. Marina, ayúdeme. Marina, buenos días, bendecida, agradecida con el Señor. Muchachas, ¿qué tengo que hacer? Ayúdenme, por favor, tengo muchos problemas. Tengo la boca seca, no sé qué hacer. ¿Quién me da una mano? Si entendieron, me dicen qué tengo que hacer. Tengo esta boca seca. Necesito hacer algo, muchachas, por favor, ayúdenme, nadie me ayuda, yo ya estoy sola, a mí me ignoran. Todas ustedes me están ignorando, todas, nadie me contesta. Eso, eso, tome agua, mi amor. Es que yo no veo dónde está el agua. Esta, Marina, esta. No, eso no es agua, eso me supo amargo. Ay, Dios mío. Ay, me va a dar un heart attack, eso está muy maluco. Ay, ¿qué tengo que hacer, Señor? Ayúdame. Y ahí nos quedamos. Toma agua, solución. Coja a Dios, tome a Dios en sus manos, tómelo, Él está ahí. Sos una genia, me encantaba, es tu forma de explicar. A ver, pero no, no lo vea, míreme, míreme, a ver, yo le hago una pregunta. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Muchachas, apliquemos estos conceptos en la vida diaria, apliquémoslos. Es que no sé, ¿qué más tengo que hacer? Observación, pero tengo que tomar una decisión. ¿Usted va a decidir o no va a decidir? Aquí el cambio no es para nadie. Aquí la que va a cambiar es usted. Y no nos cambiamos a punta de nada, de cosas extrañas. Nos aplicamos, nos cambiamos a partir de una decisión. Y ese es el cuarto paso. Decido. Me observo. Sigo con la boca. Niña desobediente. ¿Cuántas niñas desobedientes tenemos nosotras aquí? Marta, Marina, pero vení. Y no hay otra manera, pues, que uno no tenga que tomar agua. Decime otra cosa. Es que mi marido, es que mi marido está, él no quiere tomar agua, Marta.
Y yo con la boca seca, como una polvera, y queriendo que mi marido tome agua. Y queriendo que mi hijo tome agua. A tomar decisiones. Eso, bravo. Ese es el cuarto paso. Tengo que tomar una decisión. Y el tiempo va corriendo. El tiempo pa no para. Y ya van 25 minutos. Y entonces pregunto, lleva 5 minutos, 25 minutos, ¿ha tomado la decisión? No, mire, vea, lo que pasa es que, vea, yo tengo un problema. Ay, tengo la boca tan seca, muchachas, pero mi marido no toma agua. Ay, tengo la boca tan seca, pero mi hijo me tiene en la perdición. Y tengo la boca seca, pero vea, mi papá no toma agua. Y mi mamá nada que toma agua. Ay, muchacha, y yo con la boca tan seca. ¿Oíste? Que la que tiene que tomar agua sos vos. No, porque es que yo estoy bien. Es que mi mamá es la que yo le veo la boca seca. Y ustedes me ven la boca como una polvera. Y Marina es diciendo, María Imelda, que tomes agua, deja de ser niña rebelde. Mira que el tiempo se te está yendo. Mira que ya se te va a acabar la saliva y no vas a poder continuar con este evento. Y este evento tiene un. Sí, sí, yo sé Marina, pero mi mamá yo la veo muy mal. Yo creo que mi mamá necesita más agua que yo. ¿Oíste? Y no ha tomado la decisión. Iván. 26 minutos. Yo voy a escribir esto. ¡Y! Yo sí me voy a fijar bien en esto, porque es que esto está muy delicado. Y ya van 26 minutos. Ustedes ya van 26 minutos. Y no ha podido tomar la decisión. ¡Oh! 26. Y el reloj va corriendo, porque el reloj va corriendo. El reloj corre y corre y corre. Y corre. Y entonces el reloj pasó de 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50. Llegó. Yo hago una pregunta. Volvió al mismo punto. Usted ha tomado la decisión. Usted ha decidido tomar agua. Ay, Marimelda, nos vas a enredar pues todo el día con el agua. Sí, la voy a enredar con el agua. Porque es que aquí hay que tomar decisiones. Entonces, ¿qué necesito para tomar una decisión? A ver, ¿quién toma la decisión por mí? A ver, ¿quién viene y toma mi mano y me hace coger el vaso? ¿Quién? ¿Quién podrá salvarme? Y dice Marina, yo, el Chapulín Colorado. Y van pasando los minutos. Y va pasando la vida, y va pasando. Y pasan 50 años. Y todavía estamos diciendo, ¿y quién podrá salvarme? Yo, el Chapulín Colorado. Está bueno. Vea, me gustó el ejemplo. Marimelda, pero usted está haciendo de todo menos tomar la decisión. ¿Qué necesito para tomar una decisión? Si yo pienso y pienso y busco, ¿quién me resuelve? Ok, perfecto. Ahora yo pregunto, Marina, ¿cómo me podrías ayudar a mí? A ver si yo entiendo que hay un vaso con agua a mi lado, pero no lo veo, porque lo quiero tener acá. Y resulta que las sincronicidades es una manera de permanecer en el anonimato. Entonces, Dios está aquí, está en cada una de nosotras, está con cada una de nosotros, y vuelvo a lo mismo punto, y soy esperando, ¿qué estás esperando? Marina, si Dios está ahí, es como el vaso de agua, aquí lo estoy viendo, estoy haciendo trampa, miro al lado, mire, mira, miro al lado derecho. Muchachas, mándenme instrucciones. Mándenme instrucciones. Dios nos manda instrucciones por medio de las sincronicidades. No las vemos, no las entendemos. Quiero que me ayuden a tomar una decisión. Y les voy a decir dónde está el vaso con agua. A ver si ustedes me dan señales.
Porque muchachas, estoy que me muero de las ganas de tomar agua, pero necesito ayuda. Hasta que a lo último voy a quedar así que no puedo ni hablar. Mándenme señales. Mire, vea, el vaso está. Aquí estoy yo y aquí hay una mesa. A mí me gusta. Yo soy peliculera, yo soy peliculera. Yo estoy acá. Aquí hay una mesa. Y aquí, a mi mano derecha. Si yo lo hago así, el vaso está acá. Mírenla ahí, ¿sí la ven? Igualita a mí, mi amor, igualita a mí. Lo hablo porque así soy. Ay, Dios mío, ilumíname, Señor, ayúdame, Señor, a aplicar estas 9 variables en la rutina diaria. Mire, con una simple agua. Y no he podido entender la sincronicidad, es una manera de permanecer en el anonimato. Al menos díganme, estire la mano. Muchachas, ¿qué tengo que hacer? No sincronizo, eso, ya lo entendiste, eso, no sincronizo. Y es por eso que no tomo decisiones, tú tienes que sincronizar. A mí no se me puede olvidar durante esta hora que mi objetivo es tomar agua. No se me puede olvidar. Y muchachas, y me estoy muriendo por ganas de tomar agua, pero necesito que alguien me diga qué tengo que hacer. Si miro a mano derecha, mano izquierda, a mi mano derecha o a mi mano izquierda. Abajo o arriba, ¿dónde está el agua? A veces necesitamos esas ayudas que nos digan, vea, Marimelda, mire, Dios le dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio, Marimelda, vea, Marimelda, entréguele las batallas a Dios, vea, muchachas, mire, o sea, respire profundo, sí, tome agua, ¿y dónde está el agua? Necesito el agua. Necesitamos que nos ayuden y que nos den instrucciones y que nos digan cómo poder hacer ese trabajo. Por eso estamos en esta escuela, por eso estamos en este grupo, porque necesitamos ayuda, porque yo no sé dónde está el agua, pero Marina ya lo vio. Pero no me dicen. Y a veces entran al grupo y escriben, tengo este problema y nadie le contesta. ¿Y cómo se sienten ustedes cuando entran al grupo y nadie les contesta? ¿Cómo se sienten cuando cuentan? Yo tengo 51 años, vivo en Argentina, tengo una hermana gemela y todo lo que mi hermana gemela siente, yo lo siento y esta vida ya no la quiero. ¿Quién contestó a ese mensaje? Y cuando otra escribe, Marimelda, tengo problemas con mi esposo me fue infiel, me está haciendo infiel con otra, ¿qué hago? Y ahí que contesté yo. Y entonces tengo otra, Marimelda, es que tengo problemas porque mi hijo es drogadicto, ¿y yo qué hago? Y ahí que contesté yo. Entonces, no es fácil. Y ahorita, como nadie me contesta, yo me voy a tener que quedar así, como estoy. Ya les dije que el agua está a mi mano derecha, en la parte de abajo. Hasta les estoy mandando mensajitos, pero no los ven. Porque en este momento no me están viendo, porque en este momento estoy hablando yo sola. O sea, yo misma me tengo que mandar el bendito mensaje. Porque como no encuentro quién me diga, ni quién me escriba, porque yo pregunto en todos los grupos y nadie me dice, y a la final yo quedo sola, abandonada y triste, porque este Víctima es un programa que tengo y que lo trabajo todos los días. Entonces, como yo estoy sola, como yo soy víctima, a mí me ignoran. Ese programita sí lo tengo. A mí me ignoran.
No, pero es que a mí me tienen que decir dónde está el agua. ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Arriba o abajo? ¿Adelante o atrás? ¿Dónde está el agua? Porque es que a veces no lo entendemos y necesitamos unas instrucciones, instrucciones claras. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7 y paso 8. ¿Y cómo tomo la decisión? Mi problema es que veo el vaso y toma el agua porque creo en Dios, pero como soy ansiosa, me parece que Dios se olvidó de mí cuando me pasan cosas tristes como anoche. Exactamente. Exactamente, me encanta. Gracias, Gra, por darte cuenta de eso. Mira, yo necesito instrucciones que me digan qué tengo que hacer, porque el vaso yo lo estoy viendo ahí, pero necesito instrucciones de qué tengo que hacer. Tengo que primero tomar la decisión, volver a la intención. ¿Cuál era la intención que yo tenía, muchachas? ¿Y cuántos minutos lleva ya? No, mejor dicho. Esto sí está muy delicado. ¿Cuántos minutos lleva Marimelda ya en este proceso? ¿Dónde escribí yo? ¿Dónde escribo yo? Marimelda ya lleva. Llevaba 26, dio la vuelta y ahorita ya es 36. Y mire, así es el tiempo es circular y va pasando. Y ya van 37 y va pasando. Entonces, ¿en qué momento tengo que tomar la decisión? Y ese es el paso 4. Tengo que decidir. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Entonces llega, dice, tomar solución, tomar decisión. ¿Dónde está el agua? Nadie me dice. Es el agua, la tengo. Voy a volver a hacer el ejercicio. El agua está a la mano derecha en la parte de abajo. Ahí está el agua. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Tomar la decisión de mover. ¿Y eso cómo se llama, María Imelda? Cuando usted toma la decisión de mover algo, ¿eso cómo se llama? Necesito que me digan cómo se llama. ¿Cómo se llama? Voluntad. Necesito voluntad. Ah, ok, tome la decisión. Listo, gracias, Marina. Tomar decisión, solución. Tomo la decisión. Listo, ya tomé la decisión. Entonces es que. Tomé la decisión, pero ¿qué necesita hacer? Necesita voluntad. Usted puede tomar la decisión y decir sí o no. Pero si usted toma la decisión y no tiene voluntad, no se vista que no va. Y ese es el paso número 5. Tengo que tener la voluntad. Señor, dame voluntad. Ilumíname, Señor, para yo saber y entregarte mis problemas. Ya sé que tengo que entregar los problemas. Listo. Ya sé que existe Dios. Listo. Ya sé. ¿Dónde está? Está al lado derecho en la parte de abajo. ¿Ahora qué necesito? Listo. Ya tomé la decisión. Quiero agua porque ya van 39 minutos. Y nada, que tomo agua. Ya sé que hay una decisión. Ya sé, pero no sabía que tenía que tener voluntad. Señor, dame voluntad para yo hacer tomar esto. Pero además de la voluntad, necesito algo que es muy importante, muchachas. Necesito energía. Necesito energía. Y ese es el paso número 6. Y necesito energía. ¿De dónde saco energía? Una mujer en depresión no tiene energía.
Una mujer en depresión no tiene ni la más mínima, ay, sí, yo sé, ay, no, ya me tiene cansada esa Manimelda con todas las bobadas que habla, ay, no, a mí yo ya no veo esos videitos porque esos videitos son repetir y repetir nueve variables, ¿cuáles nueve variables? Ay, no, con esta depresión, mejor sabes que yo me voy a volver a acostar, apago el revés. Y ve, ¿dónde está aquella? Está en el hospital. ¿En serio? ¿Qué le pasó? No, pues yo no sé, porque ella dijo que no tiene energía, no tiene nada que la motive, no tiene ni la más mínima intención. Ay, sí, yo sé que es una decisión. Agua, venga donde mí, que yo no tengo aliento de pararme. Ay, yo sé que uno necesita voluntad, pero, ay, ¿cuál voluntad de dónde? Ay, no, que no, a mí no, yo no, a mí no me provoca nada. Ay, no, vea, mejor dicho, y apaguemos esto, y ya me apagó hace rato. Es más, no le tocó ni ver este paso. Ella no se dio cuenta si al final de la película yo tomé agua o no tomé agua, porque no le interesó. Hay gente que me bota en los primeros minutos del video. Hay gente que ni me ve ya. Hay gente que ya se salió del grupo y dijo, ay, no, eso no es lo que yo no necesito eso, yo necesito que me digan. Abra cadabra, patas de cabra. Aquí está y se apareció. Eso, yo no necesito trabajar esas pendejadas y que nueve pasos. ¿Cuáles nueve pasos? ¿Y aplicar eso dónde? Y actuar con disciplina teniendo un pensamiento sincrónico con Dios. Ay, bueno, nada, yo necesito es que me den una pomadita que me quite eso de una vez y unos papá, ay, me digo que me den una cosa así de. Así que huela, bueno, que me eche aquí y ya, y yo ya, yo ya estoy, ya. Y el agua, ¿dónde está el agua? No has tomado agua. Ya me cerraste, ya no me querés ver más. Ya me dijiste, ay, Maribel, ya estás tan aburridora, me tenés tan cansada. Me llevo, ay, Maribel, llevas 42 minutos en la misma historia. Ay, es que yo no sé cómo hacerlo. Ay, ya yo no tengo alientos. Sexto paso, energía. ¿Quién hace eso por mí? Nadie, vea, ya me dijeron. Marimelda, el agua está a mano derecha, en la parte de abajo. Tiene que estirar la mano. Que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios te ama, que Él te adora, que lo único que usted tiene que hacer es subir esa serpiente de la depresión, esa serpiente del victimismo, esa serpiente, porque me encontré un poco de cosas aquí, sola, víctima, ignorada. Ay, y como no tiene energía, ¿sabe qué tiene? Usted lo que tiene, como usted no tiene energía, usted lo que tiene es un grado de depresión. Que no le provoca nada. Y fuera de eso, ya me excluyó. Y dijo, esto no era lo que yo necesitaba. Yo no necesitaba que me vinieran a hablar a mí de pendejada. Yo necesito es que me digan algo para yo cambiar y que mi marido se tome el agua. Aquí no le enseñamos a usted a que el marido tome agua. ¿Y cómo hago para retener a mi marido? Aquí no enseñamos cómo retener a su marido. Aquí enseñamos cómo usted se toma su agua. Aquí no enseñamos cómo darle agua al marido. No. Quitarme la venda. Ay, fuera de eso. Ve, gracias Marina por ayudarme con lo de la venda. Y fuera de eso me dicen, yo con la venda aquí, y me dicen, Marimelda está al lado derecho y me dan tres vueltas. Una, dos, tres. Ay, ¿dónde quedé? ¿A cuál lado derecho? No, aquí no hay nada, Marina. Marina. Pero mira. No, eso es un ventilador. Marina. Ay, no, no, no. Yo no veo nada.
Ay, no, lo que me voy a dejar caer aquí. No, aquí hay eso, esto es como, no, no, esto, no, 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 Marina, ahí no veo nada. Yo no sé usted dónde dice que al lado derecho de dónde, en la parte de abajo. Ay, pero aquí hay es un suéter. No, ay, no, 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 yo ya no sé, otra vez. Ay, ¿quién me va a ayudar con esto tan horrible? Oh my God, oh my God. ¿Quién me quita la venda? Yo, por favor, por favor, tengo que asumir la responsabilidad de mi vida y nada que puedo tomar agua. Y ya van 45 minutos. ¿En serio, Marimelda? Ya es 45 minutos ahí, bla, 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 bla. Oye, me ha aguantado las ganas de tomar agua. Y vuelve y pasa el tiempo, porque el tiempo me contiene y yo contengo el tiempo. Sí, esta es la que me alegra. Tan lindas, yo las amo. Y va a pasar, y así es el tiempo. El tiempo no es lineal, el tiempo es circular. Y la sincronicidad es la manera de Dios de permanecer en el anonimato, pero no lo entiendo porque mi cabecita no lo entiende y yo tengo que poner ejemplos como el que estoy poniendo para poder que yo entienda eso. Pregunto, ¿Dios existe? Sí, Dios existe. ¿Dónde está? Está aquí a mi mano derecha, en la parte de abajo, pero como tengo ceguera, no lo logro, no logro. Y es una decisión y tengo que tener voluntad y tengo que tener disciplina y tengo que tener energía, porque sin energía, muchachas, no se vista que no va. Y finalmente, como lo dijo la señorita Luisa, voy a tomar acción. ¡Ay, tan maravilloso! ¡Ay, gracias a Dios, muchachos! Alabado sea el Señor, bendito sea por Dios. Gracias, Padre Santo. Por fin, María Imelda se quitó esa venda. Ya vio, ya tiene el vaso en la mano, pero ella sigue hablando. María Imelda, tómate pues el agua. Que se me había olvidado cuál era la intención del taller. ¿Cuál era la intención? Es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí y amar al prójimo. Entonces, para yo amar a Dios sobre todas las cosas, ya lo. Ah, ya. Esa era la intención. Tengo que recordarme la intención todos los días, cuando me levanto, no se me puede olvidar, así como existe el agua. Y mi pobre gargantica ya está, que ya no tengo ni saliva, ya se me secó, no he podido. ¿Pero por qué? Por rebelde, por ignorante. Porque no entiendo, porque tengo ceguera, porque creía que el agua era para mí. Marimelda, pero tómate pues el agua. Ah, no, porque yo todavía tengo cosas que decir. No, ¿cómo le parece? Finalmente, me tomo el agua. Y ahí dirían ustedes, aleluya, aleluya. Eso. Ay, gracias a Dios, Marta entendió. Marta, ¿dónde está Marta? Gracias a Dios, Marina entendió. Gracias a Dios, Ana María entendió. Gracias a Dios, ¡ay, qué maravilla! Gracias a Dios, todas estamos entendiendo cómo se aplica y qué es lo que hacemos en esta escuela cuántica. Y esto es un trabajo, cómo actuar con disciplina, teniendo un pensamiento sincrónico durante 24 horas al día, 360 días al año. Y por todos los años, hasta la eternidad, amén, amén y amén y amén. Y entonces, ¿qué siente uno cuando toma agua? ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, qué delicia! Ustedes saben que uno cuando nace en el espíritu, nace es en el espíritu del agua. ¿Ustedes sabían eso, muchachas? Uno nace en el espíritu y nace es en el espíritu del agua. Ay, qué delicia. No hay nada más rico que el agua. El agua es vida. Entonces, ya me tomé mi agua. Entonces ahí ya recibo las bendiciones.
¡Ay! ¡Qué maravilla, qué belleza, qué hermosura! Pero esto hay que hacerlo todos los días de nuestra existencia, porque estamos aprendiendo a tener una relación aquí en la tierra con Dios para la eternidad. Amén y amén. ¡Ay, qué emoción! Y una mujer feliz toma mejores decisiones, y una mujer feliz aprende a manejar su pensamiento, y eso es lo que yo pude entender como la sincronicidad es una manera de Dios de permanecer en el anonimato. Es sincronicidad. ¿Qué hice durante todo el taller, muchachas? Tuve sincronicidad con el vaso. O sea, todo lo que hicimos en el taller hoy fue tener un pensamiento sincrónico con el vaso, y durante una hora trabajamos los 9 variables para tener un pensamiento con el vaso. No me quité, no, mire que no recibí más distracciones, pude ver las distracciones, pude observarme y lo apliqué en una hora con el vaso. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria? Este mismo ejercicio con todos los problemas que te suceden, con todos los días hay que tomar agua de vida para poder vivir en el espíritu. ¡Eso! ¡Esa! ¡Oh, my God! ¡Esa me encantó! ¿Qué es esa belleza? ¡Claro! Todos los días hay que tomar esa agua de vida para poder vivir en el espíritu. Eso. Mire, tan lindo Dios. Yo no sabía que yo iba a hablar hoy esto porque no tenía ni idea, pero es muy importante. ¿Y cuando se le acaba, qué pasa? Cuando se le acaba, ¿qué pasa, mi amor? Hay una fuente infinita, infinita. Infinita, porque esto no se acaba, no se acaba, esto es infinito, esto no tiene límites. ¿Y qué tengo que hacer? Volverlo a llenar y todo, y lo vuelvo y lo lleno, y vuelvo y lo lleno, y hago ese sistema, es una mecánica de pensamiento. ¿Qué enseñamos aquí en la escuela cuántica mía? Enseñamos a pensar. Es lo que nosotros enseñamos a pensar. Cómo tener un pensamiento sincrónico con Dios. Eso es lo que pensamos. Y a la única que se le puede enseñar a pensar es a usted. Al marido no le puedo enseñar porque él ahorita él no está en clase, ni está conmigo, ni a él le interesa, ni a mi hijo tampoco. Entonces, la única que tiene que aprender aquí y asumir la responsabilidad de mi vida soy yo. He dicho, caso cerrado. Tomar agua de vida para vivir en el espíritu. Ese me encantó. Ay, esa me gusta, tomar agua de vida para vivir en el espíritu. Ay, yo quiero eso, yo quiero eso. Tomar. Voy a poner esa me gustó. Miren, entonces, ¿cómo reprogramamos así? Reprogramamos así. Esta es una frase. Tomar agua de vida para permanecer en el espíritu. Descansa cuando por fin tomaste agua. Vean que me aguanté una hora para tomar agua. Miren, que yo me observé durante una hora. Sí nos podemos observar. La observación sí se puede. Y yo sé que yo estoy haciendo un taller, pero también sé cómo me comporto. Y también sé y también me puedo ver. Y me puedo ver cuando me da rabia y me puedo ver cuando me enojo. Y sabe qué, muchachas, tengo mucho, mucho, muchas cosas que aprender y que aplicar en mi vida. Y lo mejor es que no hay límite, no hay límite. Gracias a Dios. Dios es hermoso. Esto es lindo, es bello. No hay límite. Te lo puedes tomar todo, 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 sin límite. Y fuera de eso, se vacía la botella y puedes volverla a llenar.
Entonces, vamos a trabajar. ¿Sí ven? ¿Sí vieron esto? ¿Sí vieron? Es el reloj mismo. Muchachas, necesito cerrar hoy este taller. ¿Vieron esta? ¿Vieron la hora? ¿Vieron cómo funciona el tiempo? Dios es una fuente inagotable. Mira, créaselo. Créaselo. Está comprobado científicamente que cuando usted cree que usted habla con Dios, se le activan en el cerebro unos puntos estratégicos de que cuando uno cree que existe ese Dios, cuando uno cree que es una fuente inagotable, se activan en el cerebro puntos estratégicos, se activan 12 áreas del cerebro. Muchachas, esto es maravilloso, de verdad, esto es maravilloso. Pregunto, ¿vieron cómo circula el tiempo? ¿Cómo el tiempo es circular? En el mismo taller de una hora, y por fin, Marimelda, a los 53 años, tomó agua. Me demoré 53 años para tomar agua de vida. Para tomar el agua de Dios. Oh, my God. ¿En serio, Marimelda? Sí, Marimelda. O sea, que uno se puede demorar 53 minutos, como también se puede demorar 53 años, porque, y usted póngale los ceros que quiera aquí, vea. Por eso, esto es para la eternidad, mi amor. Por eso esto es para la eternidad. Y te demoraste 53 años, Marimelda, para tomar agua. Sí, mi amor, apenas me la estoy tomando. Apenas. Mejor dicho, tengo lagañas todavía. Soy un niño espiritual. Soy una bebé espiritual. Tengo lagañas. Que todavía los ojitos están chiquititos. Soy una bebé espiritual. He nacido porque tomé una decisión. Tomé una decisión y nací. Hoy tomo la decisión de unirme a la familia de Dios. Hoy comienza mi vida eterna. ¿Cuándo comienza mi vida eterna? Necesito una respuesta. ¿Cuándo comienza mi vida eterna? Comienza hoy. Esperanza de vida eterna no solo es futurista. Esto yo no le estoy hablando ahí del futuro. No, ya no es futurista. Tener una esperanza de la vida, una esperanza ya no es futurista. Una esperanza eterna ya no es futurista. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo hoy. Hoy. Y esta relación, ¿cuándo comenzó? Hoy, a los 53 minutos. Y ya van 58. Y sigo tomando agua. Porque mi mecanismo, mi mente, mi sistema de pensamiento ya tiene interiorizadas que la intención no se me puede olvidar, que tengo que prestar mi atención, que tengo que observarme, que tengo que tomar una decisión, que hay una voluntad, que hay una disciplina, que hay una energía, que hay una acción y que yo recibo la bendición. Pero ya es una relación para la eternidad. Y entonces ya van 58 minutos. Y lo puedo lograr. Y entonces ya no me demoro tanto, sino que lo hago cuando necesito. Y esto va pasando el tiempo. Y va pasando el tiempo hasta que llega al minuto número 60. Y van 60 minutos
y hasta luego, que esté muy bien. En 60 minutos que usted le dedique diario, 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 diario a reprogramar su mente, a estudiar, a aprender, a decir, listo, la sincronicidad es la manera de Dios permanecer en el anonimato. Dios existe, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo lo conozco. Sí, usted lo ha visto. Sí, yo lo veo. ¿Y dónde está? Por ahí, búsquelo. Marimelda, muéstremelo. Porque hay gente así como Santo Tomás. Es cuestión de creer. Esto es una cuestión de creencia. Esto es una cuestión de fe. Fe es tener la certeza de que algo va a ocurrir, así tú no lo veas con estos dos ojos. Entonces, muchachas, felizmente terminado el taller de hoy. Cuando les voy a pedir un favor, me colaboran porque hay muchas mujeres nuevas que están llegando y obviamente ellas no van a entender lo que nosotros les hablamos. Yo sé que también se está entrando y saliendo mucha gente del grupo de la escuela. También sé que hay mucha gente que le molesta que estemos repitiendo estas mismas cosas a las nuevas. También sé que hay muchas nuevas que no van a entender y nos van a desestabilizar. También hay muchas nuevas que no van a querer ver los talleres hasta el final. Hay mucha gente que ya me cerró hace rato. Hay otros que ni me ven. Pero sin embargo ponen en el grupo que tienen problemas. Yo les voy a recomendar algo a ustedes hoy, muchachas, a mí también. Cuando llegan mujeres nuevas al taller y ponen cualquier problema, leemos los problemas y le decimos, por favor, mire el taller de hoy de María Imelda, que de pronto encuentra las respuestas. Porque así nos enfocamos en que tienen que ver el programa si se quieren reprogramar, porque si no ven el programa, estoy que me voy contigo, mi amor. Ay, María, mi vida, qué es esa belleza. ¡Oh! Adivinen que Ana acabó de salir ahí tan lindo, mi esposo. Me vieron los ojos de alegría. Ay, María, por nada no me voy con él. Entonces, bueno, ya voy a cerrar, ya terminé. Lo que quiero que me colaboren es, yo este taller lo voy a poner, mira, lo que voy a hacer es, el taller va a estar en YouTube y también va a estar aquí y ya está en el grupo. Cuando las personas lleguen nuevas, por favor, si le pueden decir, vea, veas el taller de Marimelda, es este, está en YouTube y está aquí en Facebook, para que las personas lo puedan ver, porque a veces es muy difícil. Nosotras no solucionamos los problemas de las personas, porque cada persona tiene que solucionarse a sí misma. Nosotros lo único que hacemos es explicar este proceso, pero cada una tiene la solución y es Dios. Cuando la persona le entrega los problemas a Dios, quien hace los milagros. O sea, que nosotras, como humanas, no hacemos los milagros. Gloria a Dios, es Dios quien lo hace. Pero nosotras lo único que hacemos es que nos acompañamos, ¿ok? Entonces, si me ayudan, muchachas, con eso, y pues entiendo que hay mucha gente que se sale y está entrando. Y por esa razón, también quiero contarles que voy a crear un grupo privado de la escuela, pero eso tiene un costo de suscripción. Vamos a tener un grupo únicamente para las que pagan la suscripción, que es por un año. Pero no, este grupo que está aquí es gratis. Este taller es gratis. Usted no tiene que pagar por este taller. Y estamos comprometidas a dar este taller hasta que yo me muera. El día que me muera, me morí, punto, pero hasta que me muera, todos los días a las 11:11 hora colombiana, siempre y cuando Dios me lo permita y tenga los medios como Facebook y todo. Y solo la sangre de Cristo nos limpia, exactamente. Entonces, ¿por qué voy a hacer un grupo ya privado? Porque el Mastermind requiere de privacidad. Entonces, el grupo del Mastermind ya va a tener un grupo privado y va a estar, digamos, como en la escuela. Y este continúa. No, Marina, pero si usted quiere entrar a la escuela, entra a la escuela. Al grupo que está va a ser privado.
¿Por qué? Porque como está entrando tanta gente todos los días, nosotras se nos va a perder, digamos, como la información, y necesitamos irnos protegiendo en cuanto, no porque se pierda la información, porque esto es público. Digo privado en cuanto a la información que manejamos nosotras de nuestros secretos, y entonces necesitamos privacidad. Es más que todo por la privacidad que cada una requiera. El costo de la suscripción por año es de $120, Luisa, pero tengo una noticia. Esto ya es comerciales y yo ya acabé el evento. Tengo una noticia. Vamos a hacer un taller de metas. Miren. Vamos a planear el año 2020. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven lo que vamos a hacer? Vamos a reescribir nuestra historia. Este taller vale $120. El taller de metas vale $120. Va a ser el sábado 21 de diciembre. Va a haber ese taller. Ahora, las que asistan en este taller, que vale $120, va incluido de regalo la suscripción por un año. No lo tienen que pagar porque va como un bono, va como una promoción. Y vamos a hacer un grupo privado para las que estemos en este grupo de las metas. Vale $120. ¿Qué más incluye el taller? Vale $120 y lo vamos a hacer el sábado 21 de diciembre. Yo ahí les voy a enseñar cómo hacer las metas. ¿Qué más va a ir incluido? Va a ir incluido una asesoría personalizada mía, un taller coaching personalizado, porque hay muchas cosas que ustedes no están hablando en el Mastermind y yo las conozco, porque son muy privadas. Y eso tan privado no las deja avanzar. Entonces les voy a dar una hora a cada una de las que asistan acá. Cada hora mía de coaching vale $100, pero se los voy a regalar la hora de coaching a las que estén en el taller. ¿Qué más va a ir incluido acá en estos $120? Va a ir incluido en el año todos los talleres que hagamos, Mastermind y todo lo que hagamos, si usted está inscrita en la escuela, en el grupo privado, en el grupo exclusivo, en el grupo plus, en el high, entonces tiene un descuento del 50% de los servicios que se presten. Listo. Y las que no están en la escuela, pues pagan el precio que es. Esa es la diferencia de estar en el grupo privado. Que los costos, yo sigo cobrando $100 en la hora de coaching mío. Pero si usted está en el grupo, le vale 50. Esa es la diferencia. Por ejemplo, el libro vale $50. Pero si usted está en el grupo, le vale 25. Y así sucesivamente. Bueno, muchachas hermosas, las quiero mucho. Me encantó. Gracias, Marina, por la compañía. Me acompañaste muchísimo hoy. ¡Qué regalazo! Sí. Ahora, ¿cuánto es en plata colombiana? Marina, son $120, $120, multiplíquelo por 3 mil pesos. Eso, no sé cuál es la, no tengo la calculadora acá, da como $300, 300 mil pesos. Bueno, vale la pena, muchachas, vale la pena, es más cara la ignorancia que la educación. Muchachas, nosotras aquí en esta escuela vamos a aprender muchísimo. Miren, en esta escuela yo voy a, tenemos un sistema, esto es un sistema. Yo sé que uno puede decir, ay, en Google hay más cursos, ay, en YouTube hay más cursos, mi amor, pero como este, no. Porque aquí hay un compromiso de parte mía por el resto de mi existencia. Esta es mi misión y yo lo tengo bien claro. Y esto es
claridad, hay un sistema de pasos, hay una forma, hay una manera donde nosotros entregamos la información. Entonces, esto ya tiene un sistema y lo que yo estoy enseñando es el sistema. Los 9 pasos, vea, tómele una foto y ahí están. El secreto no está aquí, el secreto está en la aplicación, en la rutina diaria. Ese está el secreto y el secreto está en cómo se entrega la información. Es el secreto. ¿Por qué? Porque los 9 pasos ahí están. Miren todo lo que me demoré hoy para hacerles entender esos 9 pasos y para hacerle entender a mi mente, porque el problema es mi mente, que como hay unos programas y hay una información que nos tiene cegadas, no podemos ver. ¿Qué es lo que yo hago? Acompañarlos durante los próximos 360 días, aplica la rutina diaria. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera, mi amor. Hasta que me muera. El día que me morí, chao, muchachas, se murió la mujer del futuro. Ay. Yo soy tremenda peliculera. Bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho. Espectacular, sí, yo estoy muy contenta. Mujeres, vale la pena pagar la membresía, los vale. Exactamente, ok, entonces sería a las 13:11 para ti. Otra cosa. Marimelda, con tanto que nos das, yo les doy lo máximo, lo mejor que tengo de mí, porque esta es mi misión y porque yo amo realmente esto. Y Dios me lo dice de todas las maneras. De todas las maneras me dice, vea, ¿cómo le hago entender, mija? Tome agua. Les voy a decir, Luisa está por ahí. La fundación. Mi regalo de esta Navidad. ¡Ah! Luisa. ¡Ay, vení! Muchachas, comuníquense con Luisa. El primer regalo de Navidad para cada una de nosotras es pagarnos a sí mismas esta membresía de $120 o $300,000 colombianos. Van a tener la planeación. Muchachas, yo enseño esto de metas desde hace, yo sé que ya se me acabó la hora, pero yo necesito decirles con quién están hablando. Ay, miren, yo como soy de juiciosa, yo hice toda la tarea, vean, miren mis libros, yo soy escritora, escribo desde los 20 años, este fue mi primer libro. Este fue mi primer libro. Aquí tengo muchos secretos. Mire, estos son mis secretos. Ay, no. Hermosura mía. Es que yo soy escritora desde que nací y no sabía. Qué belleza. Muchachas, yo soy escritora desde hace mucho tiempo. Todos estos libros son míos, los he escrito yo. Y yo. Ay, no. Falta de que sea escritora. Eso soy, yo soy escritora. Ay, ok. Pero dentro de lo que yo escribí, hay un libro que se llama ¿Cómo lo que nadie te contó sobre las metas? Muchachas, yo hago metas desde hace 30 años. Y he aprendido mucho a hacer las metas. Y he aprendido a que todo es posible, podemos inventar nuestro futuro. Todo lo que vamos a aprender en la escuela va a ser referente a estos libros. ¿Qué libros vamos a usar? Estos libros. Todos estos libros los vamos a tener en la escuela a un costo del 50%, yo se los voy a pasar en PDF, les voy a pasar todos los mapas mentales que yo hago, todos estos mapas mentales. Lo que pasa es que no lo imprimí a color, porque son a color, se los voy a pasar en PDF, son hermosos, porque la mente aprende con mapas mentales, porque hay gente que no tiene la capacidad de leer, y la forma como yo explico es como de coquito. Entonces, muchachas, de verdad vale la pena. Luisa escribió, dice,
Y vamos a usar este libro. Este es el libro que vamos a usar para las metas. También va en PDF, ¿ok? O sea, la que se inscriba en $120, el libro va regalado en PDF gratis. ¿Para qué? Para que lo tengan para cada año que van a hacer metas, usen el libro. Porque ya es un sistema, esto es un sistema, muchachas. Ustedes lo que están aquí comprando es un sistema. Y que todo está unido. Bueno, listo, mis muñecas hermosas. Por aquí Luisa dice. Fundación Vivir para el Otro va a regalar una membresía. Voy a hacer una rifa. ¡Eso! Yo la quiero. Yo sí lo hago, pero no me funciona. ¿Qué es lo que no le funciona? Yo lo quiero. Yo lo hago, pero no me funciona. Yo quiero ese libro. ¿Cuál, Marina? Este. Perdón que se me atragantó la... Bueno, listo. Bueno, muchachas, el del Mastermind. Este. También lo tengo en PDF, muchachas. O sea, no necesariamente tiene que ser físico, también lo pueden tener en el Mastermind. Bueno, mis mujeres hermosas, las amo mucho. Mañana nos vemos y preparémonos para este taller, que esto va a estar espectacular. Este es mi secreto. Este es mi secreto. Marimeli, ¿cuál es el secreto del éxito? Planeación. Y los planes son de Dios. Sí, señora. ¿Por qué? Porque vamos a tener unos planes del año 2020 con intención y con una dirección a lo mismo que estábamos hablando hoy. Qué lindo. En mi situación económica no lo puedo pagar, pero sí por algo llegué a la vida. No, Rodes, hágame un favor. Estos talleres son gratis. Estos que hago acá en el Facebook son gratis. Lo que tiene costo es lo que hacemos de Mastermind y los libros y los talleres. Eso tiene costo. Pero por ahora, con que veas estos talleres y permanezcas en el grupo de WhatsApp, está bien. En lo de la escuela es otra afiliación y lógicamente son talleres que no quedan grabados porque ya es con las mismas mujeres en los talleres y una información ya más especializada, pero más privada, porque hay una privacidad. Pero por ahora lo puedes seguir haciendo aquí. Ya es la privacidad, es lo que nosotros estamos pagando, es la privacidad. Bueno, mujeres hermosas, y de igual manera, Gra Rodes, háblate con Luisa Zapata, que Luisa te puede ayudar. Háblate con Luisa. Mira, Luisa Zapata, Luisa Zapata, ella tiene una fundación, Zapata. Luisa, no te... Ok, ya te encontré. Mírate, háblate con ella, con Luisa Zapata, que ella tiene una fundación y ella tiene unos patronizadores, patrocinios. Ella se consiguió unos patrocinios porque la mayoría de las personas quieren donar dinero, quieren ayudar a las mujeres que están sufriendo, pero no les ayudan porque las mujeres no están educadas y entonces ayudarle a una mujer con depresión a que monte un negocio es como tirar la plata a la alcantarilla porque esa mujer no es productiva. Pero una mujer que usted le da $100, que es lo que Luisa hace, Luisa le da a una mujer $100, le dona $100 a una mujer y esa mujer se educa
Esa mujer vive con esos $100. Esa es la labor de Luisa. Luisa lo que hace es consigue fondos para que la mujer se eduque y que esos $100 realmente, esa niña sí pueda vivir de esos $100. Es el trabajo de Luisa. Y Luisa, obviamente, me dijo, Marimelda, yo quiero hacer una estrategia contigo, yo te pago a ti y tú las educas a ellas. Y yo le dije, listo, hágale, mija, que para eso estamos. Entonces, a mí Luisa me paga, no es Luisa, la Fundación Vivir para el Otro me paga a mí, yo con eso pago los servicios, pago la renta, pago lo que necesito y estoy en disponibilidad de hacer los talleres, de estudiar y de educar. Eso es el negocio que estamos haciendo, esa es la estrategia que Dios nos dio y a la gente que nos está patrocinando y hay gente que nos está dando. ¿A quién? A Luisa, que es la de la fundación. Yo lo que hago es que soy la profesora de la escuela. ¿Listo? Bueno, entonces, cualquier cosa, háblense con ella, que ella es la de la fundación y ella es la que maneja, digamos, esa parte de la financiación. Bueno, y yo sigo siendo la profesora, hermosa, divina, preciosa. Bueno, pues que estén muy bien. Chao.